Ahora sí que se armaba la campana en el partido. Pero a ver, regresemos en el tiempo a ver qué pasó. Todo empezaba tranquilo entre estas dos escuadras. Liverpool contra el Congo. Empezaban los primeros minutos del partido. El Liverpool aprovechaba dos jugadores de más en el campo. Tiraba esta filtración que pegaba en la mano del delantero. Seguían comprometidos a ganar. Tiraban otra filtración hacia el delantero que el portero se ponía trucha. Y no pasaba nada. Pero el Congo contestaba con esta. A pesar de tener solo 9 jugadores en el campo, realizaban esta jugada que tiraba pase al centro. Buscaba la filtración a su jugador de la lateral, el cual intentaba meter este centro, que no podía controlar el delantero. Se le adelantaba la bocha y el defensa llegaba con todo a despejar el balón para no tener peligro. Pero la escuadra del Congo realmente tenía hambre de gol. Este jugador se comía a Messi, se llevaba a los 4 jugadores. Taponazo que le quedaba a favor. Sacaba este riflazo que el portero, atento, a 2 tiempos. Y es que la ausencia de jugadores no se notaba. La escuadra del Congo dominaba todo el medio campo. Tiraba este pase a profundidad que pedían fuera de lugar. La defensa cortaba, le quedaba al otro zapatazo y el portero bien atento. Momento de despertar, la escuadra de Liverpool atacaba, arrastraba este balón, sacaba este riflazo que, no hombre, no sé a dónde iba. Empezaba a notar la desesperación por la escuadra de Liverpool y tiraba esta patada innecesaria. Se disponía a cobrar el Congo, el jugador cobraba, parecía que no había desayunado. La defensa rechazaba, le quedaba de nuevo al jugador. Tiraba este pase a profundidad que sacaba riflazo y el portero titubeaba pero la dejaba fuera. El defensa intentando rechazar de una manera espantosa, pero por fin logran sacarla del área. Le vuelve a quedar al jugador de la escuadra del Congo que rebota el balón. Le cae a los de rojo. El jugador intenta llevarse a 1, a 2, lo consigue. Tira este pase a profundidad que el portero atento y corta la jugada. Se vendría jugada polémica. Esta mano que no ve el profe, estando tan cerca, ¿qué está pasando ahí, profe? Es más que clara, pero el silbante deja jugar. Hace sombrerito, tira este centro. Jugador que no llega, pero la busca. Es aferrado el chavo, logra controlar la pelota y busca este tiro que le sale pase. Balón a la deriva y el defensa rechaza. Afuera el peligro. Vendría la segunda parte. El equipo del Congo ya no se puede completar. Y esto seguiría 0-0. Empezaría atacando la escuadra del Congo. El profe vería una supuesta falta. Cobraría el número 8. El disparo se ve bueno. El portero la mide. Le escapa de las manos, pero solo queda en un susto. Balón que es rebotado. Le cae al número 12 que intenta sorprender al portero, pero pasa muy lejos de la portería. La escuadra de Liverpool trae una fiesta en la defensa. Jugador intenta rechazar, le queda al delantero. Aguas que se viene. Porterazo. Una vez más el delantero. Balón que queda suelto. No. ¿Qué le pasó? No. Una vez más se vendría esta que le rebota a su jugador. El delantero se duerme y el portero atento. Portero despeja hasta media cancha. Le cae al jugador del Congo que mete esta mano y otra vez el profe no la ve y dice juegue. Pero se equivocaría y se la da al jugador de Liverpool que se dispone a atacar. Lleva balón controlado, tira este pase. Intentaría la individual. Le queda un poco larga y el portero rechaza. Hasta media cancha y el jugador mete este cabezazo o disque cabezazo porque no se ve que le pegue. Pero vendría a controlar nuevamente el equipo del Congo y se viene esta plancha que bien marcada por el profe. Se vendría el ataque de Liverpool. Carga bien hecha que para mí no hay falta, pero se desquita de esta manera. Y aquí les pregunto yo, ¿esto es de amarilla? Vendría el despeje largo del portero. El jugador que les gana la carrera, toda la defensa, llega a profundidad. No hay necesidad de esta falta y penalti. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto es de penalti o no? La escuadra del Congo se dispondría a tirar este penalti. ¡Atajadón del portero! O de plano muy mal cobrado por el delantero. Y después vendría una polémica más, una supuesta falta, pedían penalti. Habría un jugador tendido en el campo. Aún así continúa la jugada. Tira este pase al centro. La escuadra de Liverpool se dispone a tirar hasta que el profe para el partido. Nuevamente intentaba por el centro Liverpool. Se vendría este disparo lejos de la portería. Pediría cambio la escuadra de Liverpool. Atención a este jugador que es el número 3. Tiro de esquina cobrado por el Liverpool. El defensa rechazaba el balón. Intentaba controlar el Liverpool. Y vendría esta patada abismal. A 2 minutos de haber entrado el número 3 quedaría expulsado del partido. Acaba de entrar.
llegando a la recta final del partido, vendría este pepinazo mal dado de la defensa. El jugador se avispa y vendría esta patada polémica. Segundo cartón amarillo para el número 5. Ahora chequemos esta acción. El jugador muestra dónde fue pateado y se viene este pisotón. ¡Ah! Que detona la campal, señoras y señores. Lamentable escena la que nos regalaron estas dos escuadras. Recuerden que el fútbol se hizo para disfrutar y no para pelear. El partido terminaría parado por el árbitro. El marcador 0-0 con varios jugadores expulsados.